desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Los desiertos siempre cultivamos, convertimos agua en viva luz. Sin cesar los Andes traspasamos, dando real sustento a multitud. Vida de los pueblos mejoramos, y el futuro de la juventud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Nueva ciencia y técnica aplicamos con prudencia y mucha rectitud. Con cuidado al mar lo cosechamos, conservamos puro el aire azul. Peruana selva disfrutamos, sin dañar su vida en plenitud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Listo, muy buenas tardes con todos. Vamos a iniciar ya con este interesante tema que nos tiene reunidos el día de hoy. Reciban el saludo del capítulo de Ingeniería del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, de parte de toda la Junta Directiva y en especial de nuestro presidente, el ingeniero Elías Tapia. Pues el día de hoy tenemos este tema llamado Contratos Colaborativos y su aplicación en el Perú. Y ya tenemos en la parte interna a la doctora Alejandra. Les voy a hablar un poquito de la experiencia de la doctora Alejandra Ulfi, que nos va a acompañar con este tema tan interesante el día de hoy. Ella es gerenta de procesos colaborativos e innovativos en Agama Projects. De profesión, abogada titulada por la Universidad de Lima. Actualmente se encuentra formándose en lo que es gestión de proyectos y en el tema de BIM. Adicionalmente cuenta con capacitaciones en temas de coaching, administración de contratos. Se ha llevado posgrados como la maestría en Derecho de la Construcción de la Universidad de Melbourne en Australia y el Diplomado de Derecho en la Construcción en la UPC en el 2013 y 2017. Además, ha dictado clases para el curso de Administración de Contratos para la Maestría de Gestión de la Construcción de la UTP y es facilitadora de diversos talleres de gestión contractual y claims. Bueno, ya está con nosotros la doctora Alejandra, a quien le damos la bienvenida. Alejandra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bueno,
Perdonen, no le he activado el audio. Ahora sí. ¿Escuchas bien? Sí, perfecto, Alejandra, perdón. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Listo. Bien, gracias por la invitación. Esta oportunidad, pues les quiero compartir un poco de conceptos y experiencias relacionadas a los contratos colaborativos y a la aplicación en el Perú. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Nosotros somos conscientes de que las regulaciones contractuales marcan un comportamiento entre las partes, ¿sí? Entonces, en esta oportunidad vamos a tocar de manera genérica para que entren un poco a los conceptos que se vienen utilizando a nivel de contratos colaborativos, tanto internacionalmente como en el Perú. Vamos a tocar conceptos como qué significa tener una relación contractual bajo un marco colaborativo, qué es el Project Delivery System, estándares de contratos colaborativos y la experiencia en el Perú. ¿Sí? Bien, ¿qué significa tener una relación contractual bajo un marco colaborativo? Como ustedes saben, nuestro ámbito contractual se rige por reglas establecidas en nuestro Código Civil peruano, ¿no? Específicamente, el artículo 1351 establece que el contrato es un acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Entonces vemos cómo ya están hablando de relaciones jurídicas en este caso. Entonces, en términos simples, un contrato es aquella relación jurídica que deviene en la prestación de un bien o servicio a cambio de una contraprestación de conformidad a la voluntad de las partes contractuales. Hasta aquí, nosotros podemos preguntarnos cómo puedo acordar un comportamiento, un valor humano, como es el colaborar en un contrato. Colocado estas imágenes a propósito de lo que es un trabajo en equipo, básicamente. Nosotros, como seres humanos, estamos en contacto constante con demás personas y bajo un objetivo común en caso de estar en unos proyectos. Entonces, ¿cómo yo logro establecer una relación colaborativa? Siendo conscientes de que nosotros, como personas humanas, tenemos distintas cualidades, distintos rasgos, características, formas de ser. ¿Cómo llevamos esto a una relación jurídica y de colaboración? Para entender un poco más cómo continuar con este análisis de contratos colaborativos, es de vital importancia entender qué es un Project Delivery System, o sistema o método de entregable de proyecto. Este concepto se utiliza mucho en el Common Law o en experiencia anglosajona, deriva de un concepto que es el que voy a proceder a leer a continuación, aquel sistema que tiene por finalidad el análisis y la evaluación de financiamiento del proyecto, la relación contractual que se mantendrá, la asignación de riesgos y responsabilidad de las partes involucradas, impactando de esta forma en la naturaleza de la relación contractual y el proceso de licitación. Esto significa de que previamente a llevar a cabo, a ejecutar un proyecto, el dueño de la empresa o el dueño del proyecto necesita analizar y tomar ciertas decisiones en tanto a lo que va a ser el destino del proyecto, tanto a nivel de riesgos como relaciones contractuales. Entonces, ¿qué significa tener una relación contractual bajo un marco colaborativo? En simples palabras, es poder regular el comportamiento de todo un equipo de proyecto, tanto internamente como en relación con las otras partes, en miras de lograr un objetivo común, que es lograr los objetivos del proyecto. ¿Cuáles son las características más resaltantes de este Project Delivery System? Es que, como dueño, necesito definir el monto contractual, el monto del proyecto, las relaciones que se van a establecer a nivel de mandante o propietario, contratistas, subcontratistas, stakeholders, la asignación de riesgos. Y ahí donde se analizan todos los riesgos, tanto internos como externos del proyecto. Y evidentemente las responsabilidades de las partes involucradas, ¿no? Que definitivamente impactan en una negociación de contrato, la naturaleza de las relaciones contractuales y el proceso de licitación. Entonces, entrando un poquito más a fondo,
Nosotros tenemos distintas estructuras de un Project Delivery System. Como ustedes están dentro del rubro de proyectos, me imagino de que han debido escuchar sistemas de Design Bid Build, Design and Build, Construction, Construction Manager, Design and Build, y IPD, que es el Integrated Project Delivery. Todas estas son estructuras que fijan relaciones contractuales entre los equipos de proyecto. En la mayoría, la estructura tradicional suele ser vertical, horizontal, como procedo a mostrar a continuación. Entonces, nosotros bajo un sistema de DBIB tenemos como encabezado a la empresa o mandante, y por debajo del mandante tenemos a la empresa proyectista, que aquí lo colocamos como arquitectos. Tenemos a un contratista general, ¿verdad? Y así se establece una relación de la misma forma en la cual se puede determinar que no hay una relación directa entre el contratista constructor y entre el arquitecto, sino lo tienen que hacer a través del mandante o propietario, ¿no? La otra opción o estructura que también se utiliza bastante es el Design and Build. Entonces tenemos por arriba una relación de mandato a el propietario, que tiene un contratista que desarrolla ingeniería y construcción, y por debajo de este contratista tenemos otros subcontratistas y otras empresas, vendors, etcétera, que van a hacer parte del trabajo de este contratista constructor de ingeniería y construcción. Entonces, ahora vemos cómo cambia el escenario cuando hablamos del Integrated Project Delivery, que tiene un enfoque colaborativo. Si vemos esta lámina con detenimiento, vemos cómo las distintas especialidades que intervienen en un proyecto, como la mecánica, digamos, estructural, la ingeniería eléctrica, los civiles, los consultores, operaciones, todo está dentro de un mismo círculo. Está dentro del mismo círculo el mandante y el propietario, y también la empresa diseñadora, proyectista y el constructor. No obstante, no se perciba en esta lámina al supervisor, también incluye los servicios de supervisión de obra. Entonces, podemos preguntar cómo es posible que todas estas personas, equipos de proyecto, distintas empresas con distintos objetivos, puedan realmente trabajar bajo un mismo objetivo, bajo mismos intereses, bajo mismos incentivos. El IPD o Integrated Project Delivery es un método de entregable de proyecto que precisamente requiere un trabajo colaborativo, siendo necesario considerar diferentes actitudes, habilidades y comportamientos por parte de las empresas que participan en el diseño, construcción, procura, inclusive la operación y mantenimiento, actuando entre ellas como una suerte de una única empresa virtual, con la finalidad que puedan confiar cada una de las empresas entre sí y de esta forma llegar a un trabajo colaborativo real para optimizar los resultados del proyecto y llegar a los objetivos del proyecto en costo, tiempo y calidad. A ver, entonces, como iniciamos en un comienzo, yo les preguntaba cómo es posible de que nosotros podamos regular jurídicamente estas formas o valores humanos. Entonces, nos lleva a preguntarnos, si existe un Project Delivery System que funciona bajo esta modalidad, ¿qué es lo que hemos ido haciendo anteriormente? ¿Y de dónde nace esta necesidad, ¿no? Esta necesidad de trabajar colaborativamente como en otros países ya se vienen realizando desde hace años, en Australia, en Estados Unidos, en Reino Unido, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos también otro concepto que igualmente hace énfasis en que el IPD es
un trabajo colaborativo para optimizar resultados del proyecto. Entonces, algunas de las características que tiene IPD como sistema de entregable de proyecto es que establece una intervención temprana de los participantes claves. Es decir, por ejemplo, yo mandante voy a requerir relacionarme tempranamente con mi contratista o constructor, con mi proyectista, con mi supervisor, ver estrategias de trabajo en común. Otra característica, por ejemplo, son el respeto y la confianza entre las partes, ¿no? Las sesiones hay, ingeniería integrada concurrente, donde evidentemente sabemos que no es suficiente que los proyectistas trabajen aisladamente de los constructores, porque si bien ellos se encargan de todo el diseño, el constructor sabe efectivamente de los procesos constructivos que pasan en campo, y por lo tanto pueden advertir en todo caso de potenciales interferencias y realizar un trabajo en conjunto, ¿no? Otra característica muy importante y muy bien conocida también aquí en Perú es la tecnología BIM, pero yo particularmente yo lo llamaría una herramienta de gestión de proyectos, ¿no? Porque definitivamente, como bien saben ustedes, al BIM uno le coloca información. Entonces hay un factor humano, hay un 90% de factor humano, 10% de tecnología. O sea, en líneas generales se habla de ese porcentaje, ¿no? Entonces, el factor humano es muy importante en este sistema de trabajo. Luego tenemos la definición de metas, definición temprana de metas, el elemento de alta intensidad, decisiones colaborativas, los riesgos definitivamente tienen que ser analizados para ver cuáles son compartidos, cómo se realiza la transferencia de riesgos y quién se encuentra en una mejor posición para mitigar ese riesgo, ¿sí? Evidentemente, todas estas características tienen que estar escritas en un marco o acuerdo colaborativo donde se incentive una cultura colaborativa y de liderazgo, ¿no? Entonces, hasta este punto, nosotros tenemos bien definido el concepto de Project Delivery System, que para contratos colaborativos es el IPD o Integrated Project Delivery. Y pasamos a un segundo plano, ¿no? Un segundo punto trascendental, yo lo diría, donde nosotros necesitamos escoger un formato de contrato, un estándar de contrato que pues conlleve a las exigencias de los equipos de proyecto a trabajar de tal manera, ¿no? Entonces, luego de haberse definido el método o sistema entregable de proyecto, es importante escoger un contrato o acuerdo que permita aterrizar las obligaciones y responsabilidades de las partes involucradas. Porque como sabemos bien, nosotros, en materia de contratos, nos regula por sí el acuerdo de la voluntad de las partes y además, supletoriamente, estamos ante la aplicación del Código Civil y otros principios contractuales, también internacionales, que se comparten en muchos de los casos con el sistema del common law, como es la buena fe, la diligencia debida, ¿no? Entonces, definitivamente, existen formatos, estándares de contratos desarrollados en Reino Unido como en Estados Unidos, que pues recogen esta práctica colaborativa del IPD, incluyendo herramientas de gestión como lo es el BIM o el Lean Construction, ¿no? Entonces, estos formatos se han desarrollado en principio dentro del Common Law y países latinoamericanos o países que se rigen bajo el sistema del Civil Law lo han ido adquiriendo a su propio país bajo su propia jurisdicción, ¿no? Entonces, ahora les voy a contar un poco de los estándares americanos que se vienen aplicando, que tienen enfoque IPD. Bien, a ver, aquí tenemos el Consensus Docs 300. Es un formato, en realidad es un formato bastante simple, diría yo, ¿no? Que viene, bueno, lo ha realizado, es un trabajo en conjunto de la Society General Contractors, una asociación americana, y bueno, su enfoque es
su enfoque es trabajar entre propietario, arquitectos, proyectistas, ¿no? Después, este mismo Consensus Docs ha sacado otra versión, que es la 301, que agrega una suerte de adenda a este formato de contrato donde regula pues, las responsabilidades que conlleva el utilizar el BIM. Luego está el American Institute of Architects, 191, establece un acuerdo multiparte, ¿no? Y tiene como opción, por ejemplo, ciertos incentivos, el bono de logro, independientemente de la ejecución del proyecto o de tal cosa. Y así tenemos otros documentos americanos y dentro de los estándares británicos, bueno, tenemos el muy conocido NEC3, que de hecho ha sido una excelente experiencia aquí a nivel de gobierno peruano para los Juegos Panamericanos y más adelante los voy a contar un poco. Entonces, este NEC3 en realidad es un trabajo en conjunto de una asociación de gerentes de proyecto, digamos, de bastante calidad y alta experiencia británica, ¿no? Que decidió emitir una suerte de distintas formas de contratos colaborativos. El NEC3 tiene muchas formas, opciones para poder desempeñar un proyecto, un contrato. El PPC 2000 también es un modelo británico, ¿no? Es un acuerdo multiparte que es firmado por todas las partes involucradas y que utiliza el término partnering, que refiere a la colaboración como una obligación contractual, ¿no? Entonces, aquí el PPC 2000 establece que la colaboración es expresamente una obligación contractual. Y lo digo así porque hay otros modelos de contrato que no lo establece así, pero sin embargo da todas las herramientas de gestión para poder trabajar colaborativamente. Entonces aquí, por ejemplo, se caracteriza la figura del Partnering Facilitator y no adopta ni limita ni prohíbe los principios del Lean u otras herramientas de gestión colaborativa. En otros modelos de contrato británico tenemos el B-Collaborative Contract, que es muy parecido al anterior, y el FAC1, el Framework Alliance Contract, que es un tipo de contrato, estándar de contrato. De hecho, puedo sugerir que es muy interesante porque a la vez este FAC engloba distintos contratos, ¿no? Y hace referencia al BIM, hace referencia a proyectos que usan BIM. Este estándar de contrato trabaja en conjunción con cualquier otro tipo de estándar de contrato, como lo decía, de cualquier jurisdicción o sector. Por ejemplo, yo puedo tener un contrato de construcción, como lo es el FIC, el Red Book, ¿sí? Tengo una relación normal entre el contratante y contratista. Y luego puedo tener, de la misma manera, el contratista tiene otras empresas que le dan el soporte a su gestión, como son consultores, vendors, empresas de su procura. Entonces, este FAC funciona perfectamente tanto para el Red Book o para un White Book, por ejemplo, de supervisión, o otros colores del FIC. Entonces, lo engloba, lo enmarca en un solo acuerdo, ¿no? Considerando objetivos en común, evidentemente, incentivos, que ya más adelante también los voy a explicar. De hecho, he agarrado un ejemplo del FAC que me gustaría ponerles más adelante, ¿no? Ahora, evidentemente, como ya tenemos definido el Project Delivery System, tenemos definido un estándar de contrato, una de las características para poder seguir a cabo con nuestra gestión de contrato colaborativo es hacer un workshop de negociación de contrato allí, para lo cual se sientan las partes y empieza, digamos, este taller con resolver ciertas dudas. Por ejemplo, ¿qué partes están dentro del grupo de riesgo? ¿Cuál es la recompensa compartida? ¿El contrato será multiparte, propietario, arquitecto, contratista, poliparte? ¿Todas las partes en riesgo firman un único acuerdo? ¿El tamaño del grupo de riesgo? ¿Cómo se financia? ¿Las retenciones, incentivos, contingencias? ¿Qué pasa si no llego al objetivo?
van a haber penalidades, o sea, cómo, digamos, son las tratativas de lo que vendría a ser la ejecución de este acuerdo colaborativo, ¿no? Entonces, todos los aspectos que involucren un trabajo colaborativo se hacen en este workshop o taller, que es de hecho de varias sesiones, ¿no? Ante esto ya, bueno, hasta este momento hemos cubierto conceptos básicos, como lo es el contrato, qué es colaboración, qué es PDS, qué es IPD. Y ahora, bueno, les quiero exponer que leyendo un reporte de McKinsey, la consultora McKinsey, se llama Reinventando la Construcción. En este reporte exponía de que a nivel anual hay una inversión aproximada de 10 billones de dólares en la industria de la construcción. Y habla cómo hay o cuál es la importancia de aumentar la productividad en este sector, siendo esa la magnitud de inversión, ¿no? Entonces, aquí explica las 7 acciones que pueden aumentar la productividad del sector en un 50 o 60%. Por ejemplo, la modificación de la normativa. Por ejemplo, número 2, modificar los contratos, que es la reformulación del marco contractual de la construcción, en lo que logre colaboración y un enfoque hacia la solución de problemas. Repensar el diseño, mejorar los procesos de contratación y la cadena de suministro, mejorar la ejecución in situ, infundir tecnología e innovación, actualizar competencia de los trabajadores. Entonces, si vamos viendo más allá, entramos a un punto en el cual decimos qué tan importante no solamente es tener definido el estándar de contrato o de repente que yo tenga físicamente un estándar de contrato que puede ser NEC, FAC, lo que sea. El tema vital es saber cómo gestionar e implementar un sistema de trabajo colaborativo que involucre evidentemente procesos de acuerdo a cada organización, ya sea a nivel privado o público, ¿no? Cada entidad tiene sus propios activos organizacionales, ¿no? Cada entidad tiene sus propias culturas. Cada empresa o entidad tiene una forma de trabajo. Entonces, para llegar a un contrato colaborativo, hay que pensar más allá de un formato que tengamos. Porque si la idea es cambiar la forma de trabajo, no basta tener un documento escrito, sino es importante, como lo dice este reporte, ¿no? Infundir tecnología e innovación, ¿no? Capacitar a los trabajos, hacerles team coaching, pensar en procesos que realmente apliquen a tu empresa o organización y que funcionen, manejar un prueba error. O sea, nosotros estamos en una situación en la cual estamos marcando ya la diferencia de un antes y un después. Necesitamos implementarlo sabiendo de que probablemente va a haber una prueba y error. Y sobre eso vayamos sacando lecciones aprendidas, ¿no? Para poder optimizar nuestros procesos y finalmente lograr los objetivos en un trabajo colaborativo. Ahora, ya hablando a nivel más local, ¿ya? El año pasado se le dio publicado el decreto legislativo 1444, donde hacía una referencia en la disposición decimotercera. Las entidades ejecutan las obras públicas considerando la eficiencia de los proyectos en todo su ciclo de vida. Mediante decreto supremo se establecen los criterios para la incorporación progresiva de herramientas obligatorias del modelamiento digital de la información para la ejecución de la obra pública que permite mejorar la calidad y eficiencia de los proyectos, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que definitivamente esto ya no es como un sueño, ¿no? O sea, lo más importante es que ya está nuestro gobierno tomando acción desde ya un par de años e incorporándolo a nuestra ley de contrataciones con el Estado. Es decir, está regulando a nivel estatal que las empresas trabajen de forma innovativa, tecnológica y colaborativa también. El texto de la ley 3019
225, la ley de contrataciones, ha incluido estándares de contratos internacionales. Entonces, estos estándares de contratos, evidentemente, no especifica que sean colaborativos, pero abre la puerta a trabajar con, de repente, con marcos que incluyan un comportamiento colaborativo como lo hemos visto antes. La experiencia del 2019 en los Juegos Panamericanos ha sido trascendental para nuestro país y ver que efectivamente pueda funcionar y lograr los objetivos del proyecto en tiempo, ¿no? En tiempo requerido. Como bien saben ustedes, en el marco del acuerdo del gobierno a gobierno que suscribieron Perú y el Reino Unido, llegó al país un nuevo modelo de contrato, entonces se hablaba mucho, el NECRO, ¿no? Entonces, el gobierno ha tomado medidas para implementarlo y regularlo como mediante el Decreto Supremo 00215. Esto ya tenía, ya estaba pensando hace muchísimos años ya. Los proyectos que se implementó el NEC han sido la Villa Deportiva Nacional, Videna, la Villa Panamericana, el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres, en Villa María del Triunfo, Polideportivo de Gimnasia, en el Callao y el Estadio de San Marcos, ¿no? Entonces, han habido empresas del rubro, tanto nacional como extranjeras, que pues ha sido todo un cambio de paradigma para ellos, ¿no? Porque bien los conozco, ya algunos venían aplicando el BIM y pues se han llevado la sorpresa de que pues el BIM, como bien saben ustedes, es una herramienta de gestión para, bueno, para trabajar, optimizar riesgos, evitar retrabajos, etc. Pero ellos, ahora estos contratistas que bien conocemos, han implementado ya un trabajo colaborativo. Han visto la necesidad de contratar consultores que sepan de esta forma colaborativa de trabajo para llegar a los objetivos en común. Han entendido qué tan importante es llegar a los bonos o a los incentivos. Entonces, como lo mencionaba, NEC tiene varias versiones. Tiene además muchas opciones, ¿no? Para esta oportunidad se ha utilizado, decidió utilizar el contrato de ingeniería y construcción SC, la opción F, que es un contratista administrador o management contractor, con ciertas adaptaciones para peruanizarlo, digamos, ¿no? Entonces, es necesario coordinar con gran cantidad de subcontratistas para la complejidad del proyecto. Imagínense toda la cadena de suministros, que significa tener o hacer este tipo de proyectos. El empleador contratante no cuenta con el personal suficiente debidamente capacitado y experimentado para administrar el contrato. Es otra característica. El calendario del proyecto es retador, contándose con poca holgura, por lo que se requiere agilidad en el inicio de las obras y administración del contrato. Pues en conversación con algunos colegas, efectivamente, ¿no? El tema de la experiencia de este contrato ha sido el tiempo. El enfoque ha sido, yo tengo que cumplir con esta fecha y como sea llego a esta fecha. Entonces, ha sido una experiencia, una primera experiencia de ellos, ver cómo se ha ido gestionando esta suerte de trabajo colaborativo. Y pues sí ha funcionado porque se ha llevado el tiempo, ¿no? Evidentemente algunos han tenido experiencia mala, otros buena, pero bueno, se va aprendiendo en el camino. La ley de contrataciones permite el uso de contratos, estándares de contratos internacionales, como ya mencionado anteriormente, que deben respetar las relaciones contractuales establecidas bajo nuestra normativa vigente. Entonces, es posible que exista una convergencia entre nuestro dispositivo legal y el espíritu contractual de estos estándares internacionales colaborativos. Como les mencionaba anteriormente, no se ha especificado a nivel de ley de contrataciones con el Estado o reglamento ya utilizar el o de la forma específica de cómo se va a implementar, porque nosotros tenemos un sistema de contratación pública, distintas formas de contrataciones públicas, ¿no? Tenemos el concurso oferta ya en mano. Hay trabajo por hacer, sí, pero estamos ya concientizados a nivel de gobierno, por lo menos, de que ese es el paso a seguir. Ese es el paso a seguir y realmente
no me extrañaría que prontamente se pueda implementar, o es más, ya hay entidades públicas que han utilizado BIM, y BIM, para que efectivamente funcione, ya son conscientes de que necesitan un mapeo o un reproceso de la gestión de sus trabajos para que efectivamente funcione con un marco colaborativo. Entonces, ya el gobierno ha estado tomando decisiones que los ha llevado a experiencias, primeras experiencias. El año pasado hubo un congreso muy interesante donde hemos escuchado experiencias del Ministerio de Educación, de Provías, etcétera, el Ministerio de Vivienda también, ¿no? Entonces, ya es una realidad, ¿no? Entonces, existe la posibilidad de tener formatos o acuerdos colaborativos que se enfoquen más en la misma gestión de proyectos IPD y de una forma dinámica se puedan establecer reglas de juego sin afectar lo indicado a nuestra normativa legal. Entonces, como les decía, ¿no? Ya hay experiencia que se ha visto en las distintas entidades que contamos, ¿no? Entonces, es posible establecer que las entidades realicen flujos de trabajo colaborativos que involucren tanto al contratista, al supervisor, para que de esta manera se vaya midiendo el avance de los objetivos del proyecto. Entonces, hoy por hoy, es perfectamente posible y viable de que una entidad decida utilizar BIM, decida utilizar un trabajo colaborativo y de esta manera, no rehacer, ¿no? Pero enfocar bien los procesos de trabajo tanto a la interna como a la externa, es decir, la entidad, con el contratista constructor, con el supervisor, o con los de procura, ¿no? Entonces, conclusiones, ¿no? Es necesario un replanteo de procesos internos en trabajo de cada entidad o empresa para darle el enfoque colaborativo requerido por el IPD. Tanto para el sector privado como el público, los lineamientos generales y las normas ISO sirven como referencia y pueden ser perfectamente utilizados. Para proyectos que involucren contrataciones con el Estado, es factible que cada entidad pueda referirse en sus TDR a estos lineamientos con la finalidad de exigir al contratista un modelo utilizable, construible y sostenible para los fines del proyecto, aumentando de esta manera la competitividad en el sector privado. Las entidades tienen la facultad de implementar procesos que permitan un trabajo sostenible entre todas las partes involucradas durante el tiempo del proceso. El acuerdo o contrato utilizado, ya sea por la entidad o entre empresas privadas, debe contener y alinearse con la finalidad colaborativa del IPD, aplicando sus procesos y principios. Bien, voy a compartirles un poco del contrato FAC para que tengan una idea un poco más práctica de cómo se ha desarrollado este. ¿Hola? Aló, Alejandra, ¿sí? Sí, a ver, si me puedes ver, ¿no? Si me puedes ver, voy a compartir ahorita otra lámina. Sí, estoy atento. Por favor, dame un ratito de tiempo. Uh-huh. Mientras tanto, agradecemos las preguntas que ya están ahí en los comentarios. En un momento más vamos a pasar a realizarlas. E invitamos a las personas a generar las preguntas antes de esta pequeña muestra de un ejemplo de contrato. ¿Me avisas si puedes ver? Sí, vemos otra. Contrato Framework Alliance Contract. Ya. Ok, sí. Este es el FAC, ¿no? Este es el Framework Alliance Contract. Uh-huh. Comentaba es que, evidentemente, nosotros tenemos un contrato, el FAC, que involucra distintos contratos, ¿no? Es que el FAC en realidad es un acuerdo colaborativo, ¿no? Es un. Acá. He agarrado la experiencia de Adriana Spasova. Ella es una trainer facilitadora acreditada del FIC,
Los FIIC son contratos internacionales utilizados a nivel internacional con mucha experiencia, ¿no? Y en Perú se usa muchísimo, ¿no? Entonces, un poco para que entiendan, ¿no? Nosotros podemos tener un proyecto, como decía, con un Red Book y con un White Book, con distintas relaciones contractuales. Lo que el FAC hace es englobarlas todas y manejarnos bajo una misma estructura. Estos son los términos contractuales que utiliza el FAC, ¿no? Miembros de la alianza, documentos marcos, core group, objetivos, medidas de éxito, metas, incentivos, cronograma, frente de la alianza, precios acordados, adjudicación de contratos, de proyectos, justamente porque hay varios contratos. Actividades de la alianza, colaboración de la cadena de suministro, cronograma, pagos, cambios, gestión de riesgos. Entonces, vemos, acá les quiero enseñar, ¿no? En cada una de las partes hay una nota de orientación. ¿Eso qué significa? Nosotros tenemos una forma cual queremos, por ejemplo, los objetivos son, y las partes, yo qué espero como objetivo, ¿no? Los objetivos establecen los objetivos acordados de la alianza y del programa marco de los miembros de la alianza, en relación con la alianza, que es el acuerdo, y el programa marco. Forman la base para las medidas y el objetivo de éxito establecido en la parte 2 y tal. ¿No? En todas estas partes siempre van a haber notas de orientación que guíen a las partes contractantes de cómo desarrollar cada punto. En el anterior fue el objetivo, aquí son las medidas de éxito y las metas, ¿no? ¿Qué pasa si no llego a las medidas de éxito? ¿Puedo pactar mi derecho de resolver si no llego a alguna meta o éxito? ¿No? Incentivos. ¿Cuáles van a ser los incentivos para mi supervisor o mi contratista constructor o mi diseñador? ¿Cómo voy a manejar el tema de incentivos, ¿no? Igual, para todo esto, como decía, hay notas de orientación. Los incentivos pueden incluir, por ejemplo, pagos adicionales, incluir las ahorros logradas a través de la colaboración de la cadena de suministro, pueden incluir el ajuste de cualquier exclusividad en la adjudicación, extensión de un programa, duración del contrato, ¿no? Lo detalla formatos específicos, por ejemplo, aquí de cronograma, tenemos la descripción de la acción, consentimiento a la aprobación, los miembros de la alianza responsables de la acción, el consentimiento, la aprobación, el periodo, fecha límite, ¿no? Un poco para tener, esto es gestión, o sea, nosotros lo vemos y los que han trabajado en gestión de proyectos, los que son PMP pueden saber muy bien que esto es mucho gestión, ¿no? Es como yo voy a definir la gestión de trabajo con mis otras partes. El registro de riesgos, por ejemplo, de la misma manera. Hay una nota de orientación. Procedimiento de adjudicación directa, ¿no? Indicar el procedimiento y los plazos acordados para la publicación de cada resumen del proyecto. Explicar cómo se aplicarán las plantillas de documentos. Es un trabajo bastante específico, toma tiempo, pero es un proceso necesario para un trabajo colaborativo, ¿no? Requerimientos legales, luego están los términos especiales, ¿no? Las definiciones, ¿no? Por ejemplo, el BIM está bien definido aquí en este acuerdo FAC, ¿no? Y bueno, eso básicamente, ¿no? Quería enseñarles brevemente qué es lo que se veía en este formato FAC. Claro, evidentemente, al ser esta un espacio para compartir experiencia y conocimiento, no los quiero marear mucho con temas muy técnicos, contractuales, ¿no? Pero bueno, eso es básicamente lo que le quería exponer en términos del FAC. Hemos tenido experiencia aquí, a nivel de Perú. Se viene muchísimo en temas de creación o planteamiento de procesos que evidentemente apuesten por un trabajo colaborativo. Sabemos que no es fácil, pero ya va a depender de las políticas, de las empresas privadas, de las entidades que decidan hacerlo, ¿no? Es importante, más allá de tener un formato de contrato, me quedo con esta conclusión. Es importante para hacer procesos y
manejar unas lecciones aprendidas que nos vayan mejorando en el tiempo. No sabemos que esto es un proceso, pero hay que hacerlo. Estamos en esta realidad, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Cristian, por favor, coméntame algunas dudas para conversarlo, intercambiar ideas. Claro que sí, Alejandra. Primero que nada, agradecerte por compartir con nosotros esta experiencia. Como bien nos habremos dado cuenta, es un tema que viene del tema privado y que en el sistema público se va a ir implementando poco a poco. Pero donde hay más desarrollo ahorita respecto de lo que es el marco normativo es en el tema del BIN, que ya lo hemos expuesto muchas veces y que, bueno, Alejandra ya ha ido mencionándolo, ¿no? Existen tres temas principales en el tema del Plan Nacional de la Competitividad del 28 de julio del año pasado, que si los revisan en la parte de construcción, nos habla del tema del BIM, nos habla del tema de la PM Office, la Oficina de Gestión de Proyectos, y nos habla de los contratos colaborativos, como bien ha dicho Alejandra, basado en la experiencia de los panamericanos y basado en las experiencias de empresas internacionales como SACIR, que se encargó de uno de los frentes de los panamericanos, donde ahora Alejandra también labora para una de sus áreas. Y bueno, sí, se habrán dado cuenta de que la experiencia del sector privado obviamente tiene que empezar a encajar en el sector público. Y vamos a empezar con las preguntas. La primera es de Félix Canchán Narrea. Dice, ¿un contrato colaborativo se puede ejecutar bajo las normas de la ley de contrataciones y su reglamento como están ahora? De no ser así, ¿qué debería de cambiar en dichas normas para que un contrato colaborativo se pueda ejecutar sin problemas? Bien, perfecto. Como comenté anteriormente, lo que se ha aperturado en nuestra ley de contrataciones con el Estado es la posibilidad de utilizar formatos internacionales de contratos. Entonces, esa ventana abierta permite perfectamente, si una entidad quiere utilizar NEC, por ejemplo, lo puede hacer. Evidentemente, va a necesitar una reglamentación complementaria, porque como está nuestra ley de contrataciones actualmente, faltaría más reglamentación, ¿no? Pero lo abre. Ahora, si lo puede hacer, sí lo puede hacer, pero como dije en un momento, tiene que analizar los procesos internos que tiene esa entidad para poder establecer, por ejemplo, sesiones ICE de trabajo concurrente, ¿no? Convocar al supervisor, al contratista constructor y otras empresas a trabajar en conjunto como forma de trabajo, sí lo puede hacer. No, el tema va más allá, ¿no? El tema de contrataciones públicas va que, evidentemente, tenemos la participación de auditoría, de contraloría, ¿no? Entonces, sé que han habido distintos proyectos piloto a nivel público, ¿no? Que ha funcionado y han tomado lecciones aprendidas, pero no podemos tampoco ser ciegos y decir, bueno, no van a haber disputas o no van a haber diferencias, ¿no? De hecho, falta un poco más regularlo, pero de ser posible se podría implementar a nivel de procesos y formas de trabajo de cada entidad. Muy bien, gracias Alejandra. Yo quería aportar un poco a todo el tema, ¿sí? Con algunos ingenieros, como el ingeniero Rubén Gómez, como con el arquitecto Cristian Leito, con muchas personas, nos hemos puesto a pensar mucho en esa pregunta, ¿no? ¿En qué debería de cambiar en el sector público para poder lograr esto que le he hecho también a los contratos privados? Si ustedes le preguntaran a Yeltsin, que era quien nos expuso el tema de SACIR en los contratos del megaproyecto de Villa María del Triunfo hace un par de semanas, si lo recuerdan, yo le hice la pregunta, ¿no? ¿Cuál ha sido el factor más importante para el éxito del proyecto de los Panamericanos? Y la respuesta es clara, el contrato. Porque el contrato te da un marco de acción para que las actividades técnicas que hacemos ingenieros, arquitectos y todo el tema de construcción se pueda llevar a buen fin. Por ejemplo, el otro día empezaron a hablar de la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Y la Junta de Resolución de Disputas es una de las herramientas. Perdóname, Alejandra. Los dispute boards, exacto. Ajá. Los dispute boards esto viene del common law, ¿no? Entonces, contratos, los NEC, el JCT, inclusive los FIT, ya utilizan dispute boards, ¿no? Entonces, previene también, lo que previenen es, oye, no es necesario que te vayas a un arbitraje porque tenemos un panel de expertos, una junta de resolución, que ya va a ir viendo las controversias o las diferencias, digámosle, ¿no? Y
Y el contrato lo establece, o sea, el contrato da la fuerza como para evitar ese nivel de solución de controversias y, claro, y establecer formas de trabajo, ¿no? El contrato regula comportamiento humano, es así. Ese es el ideal que se tiene que lograr y obviamente la filosofía de nuestra ley de contrataciones del Estado, ustedes saben que se va a los precios, ¿no? Al valor referencial, al más menos 10%, y precisamente por ahí está el gran parangón o el gran abismo que hay que saltar para lograr hacer contratos colaborativos, ¿no? Es decir, la filosofía a la cual tenemos que llegar. La base de un contrato colaborativo, según yo tengo entendido, es el objetivo común de los participantes, ¿no? La buena fe de todas estas personas contratantes. Entonces, existen muchísimas cosas que se van a tener que cambiar y lo que postulamos en esa conversación, lo que a la conclusión a la que llegamos es que hay muchísimas cosas que van a tener que cambiarse en la ley de contrataciones del Estado para que se puedan aplicar todas estas estos beneficios, ¿no? Así como para hacer BIM necesitamos computadoras, para lograr un contrato colaborativo necesitamos un marco normativo mejor, ¿sí? Más específico y real, y sobre todo es que el miedo en realidad de los funcionarios públicos es Contraloría, ¿no? Entonces hay que alinear a Contraloría del Estado a esta forma de trabajo también. O sea, eso es un trabajo en pro, realmente, del gobierno, ¿no? Incentivar esta dinámica de contratos, de prevención de riesgos, ¿no? De infinidad de conceptos ahora que estamos utilizando a nivel de proyecto. Yo les quiero comentar un poquito de la experiencia de los contratos colaborativos con SACIR. Bueno, en las conversaciones que yo he tenido respecto a estos proyectos que son del tema BIM, que ustedes saben que es el que me gusta a mí, pues yo estaba preguntándoles por qué, cómo es que las juntas de disputa y los contratos colaborativos han beneficiado en esa clase de proyectos, megaproyectos que nos interesan tanto. Claro. Pues básicamente... lo relaciono con la charla de hace un par de días, ¿no? Hicimos una charla acerca de lo que es la Junta de Resolución de Disputas y muchas de las preguntas de ustedes, del auditorio, eran alrededor de los arbitrajes, ¿se acuerdan? Y los arbitrajes venían, decían, ¿no? Si la Junta de Resolución de Disputas no llega a un acuerdo o alguna de las partes puede objetar y se lleva un arbitraje, sí, hay que esperar hasta el final, pero sí se puede llegar a un arbitraje. Entonces, ¿para qué sirve la Junta? Decían en los comentarios, yo los estaba leyendo, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad en un contrato colaborativo o en un proyecto que está dentro de un contrato colaborativo debe de cambiar el fin, ¿no? Un contrato colaborativo establece premios o al cumplimiento de los hitos, ¿no? Entonces, uno ya no va a buscar disputas. Es más, uno de los premios es precisamente no tener disputas o no tener arbitrajes. Y entonces, eso es lo que buscan las empresas, ¿no? Eso ha pasado en el sector privado y es muy difícil que pase en el sector público porque muchas de las empresas que postulan en el sector público se benefician muchísimo de estos adendas y de los adicionales que generamos de todo esto. Exacto, ¿no? Pero por eso cambió chip. El cambio que también, o sea, si el gobierno, si la ley de contrataciones abre la apertura a contratos internacionales y ya se está hablando de contratos colaborativos, entonces el gobierno tiene que ser consciente de repente establecer un porcentaje de incentivos donde se defina, bueno, si ha cumplido con estas métricas, bueno, entonces procede, es legal reconocerle y en vez de penalizarlo como estamos acostumbrados a irnos a una controversia y tal, pues yo hago que mi contratista llegue a su objetivo, lo incentivo, y digamos, eso, el desgaste que él ha buscado en controversias y todo, finalmente minimizo esfuerzos, ¿no? O sea, a lo que voy es más práctico, yo creo que el gobierno sea consciente de establecer esta clase de incentivos. Claro que sí. O sea, el objetivo final debería de ser mejorar la calidad de nuestros edificios o de nuestros proyectos públicos, ¿no? De nuestras obras de infraestructura. Y pues si se dan cuenta, algunas veces nos perdemos en el camino, ¿no? Y bueno, vamos a seguir con las preguntas porque hay muchísimas. Daniel, he visto una. A ver. Que me pareció interesante. A ver. Pero dice, entonces sería necesario el dominar el PMBOK para tener un mejor aprendizaje de ese tipo de contratos, ¿no? Entonces, él hace referencia, el PMBOK es una herramienta de gestión de proyectos, pues, ¿no? Así como, por ejemplo, el BDC, ¿no? El Lean Construction. Entonces, yo creo que si tienes un conocimiento del PMBOK
Yo creo que sirve de todas maneras, porque hay muchos estándares, formatos, formas de trabajo de gestión que puedan colaborarte y darte idea de repente para cambiar algunos de tus procesos internos y que apunten a eso, ¿no? Que apunten al cumplimiento de tu contrato colaborativo, ¿no? Yo creo que eso suma. Muy bien. A ver, ¿has visto alguna otra pregunta? Yo tengo una que me ha gustado de Daniel Osores. Dice Daniel, ¿qué costos o qué gastos o qué adicionales va a tener que generarse alrededor de la implementación de un contrato colaborativo en un proyecto público? Bueno, yo creo que definitivamente es el nivel de tecnologías, de espacios de trabajo, de comunicación. De repente, bueno, yo sé que ya hay muchas aplicaciones y tecnología de comunicación entre las partes, ¿no? El contrato establece, como decía, ¿no? El comportamiento humano de las partes. Pero también el contrato hace referencia a tecnología, como es el BIM. Y claro, el costo de implementar BIM es tal, ¿no? El costo de implementar la gestión de mi contrato es tal, ¿no? Entonces, va a depender, ¿no? Del tipo de proyecto que tengas. Muy bien, Alejandra. A ver, tenemos dos preguntas que me parecen muy interesantes. Una dice, ¿no? Si existe la ley de contrataciones del Estado y el proyecto de los Panamericanos estaba en unas épocas del año 2017, ¿cómo se salvó el proyecto Panamericano de no estar supeditado a la ley de contrataciones del Estado? ¿Conoces No, es algo? que A se ver. tuvo que hacer una reglamentación específica para los Juegos Panamericanos, porque evidentemente involucraba un sistema totalmente distinto al cual estaba vigente en ese entonces nuestra ley de contrataciones con el Estado. Y era una cosa del gobierno, ¿no? Ellos sabían de que no podían utilizar ese mecanismo o esa forma de trabajo de contrataciones con el Estado. Se creó una excepción. Muy bien, y en el mismo tema, Alberto Hidalgo hace una pregunta, dice, ¿no? Este año, en enero, en el decreto de urgencia 021 de 2020, el MEF indicó que existirían proyectos especiales en los cuales se van a aplicar este tipo de contratos. Ello implica una exoneración de la aplicación de la ley de contrataciones para este tipo de proyectos. En ese caso, se necesita una reglamentación que permita su aplicación en el sector público y asimismo que se definan incompatibilidades de estos contratos con algunos aspectos de la legislación nacional en general. Le pide su opinión. Sí, definitivamente. Bueno, ya el Ministerio de Economía ha estado detrás de esto hace un tiempo y lo tenía bastante concientizado de que al pedir al mercado que tengamos contratos colaborativos, va a ser necesario implementar nuevas normativas, ¿no? Específicas para los proyectos especiales, sobre todo en la cartera que ha sacado. Entonces, sí es necesario porque mientras se reformula, se rediseña el sistema de contrataciones con el Estado que tenemos actualmente. No vamos a esperar, ¿no? O sea, es necesario de que paralelamente se vaya dando reglamentaciones y avanzando, ¿no? Yo sé que están en eso ahorita, en el Ministerio. Como bien han dicho en los comentarios, en el sector público el día de hoy existe un gran miedo a lo que pasará después de que la obra termine, ¿no? Que son, por ejemplo, las interacciones con Contraloría, ¿no? Que es algo Exacto. que existe el día de hoy, ¿no? Y, por ejemplo, hacen una acotación por aquí, Nelson de la Torre dice, en los contratos colaborativos como los panamericanos hay unas cosas que pulir porque muchas actividades todavía están en arbitraajes, y es cierto, o sea, no quiere decir Sí, que sí. haya sido perfecto, ¿no? Eso no existe. Si son No. contratos colaborativos, no se debería de tener estos escenarios posteriores a la finalización de un proyecto. Y es cierto, ¿no? Todavía existen. Claro. Ajá. Yo me acuerdo compartiendo un poco lo que oí hace años, a ver, te estoy hablando del 2015 probablemente, fui a una conferencia y expusieron de contratos colaborativos y expusieron la experiencia de Australia, si no me equivoco, bueno, en la cual el contrato no tenía, bueno, eran contratos colaborativos y no especificaba una cláusula de resolución de controversias. Me acuerdo que la gente es como que no lo creía, ¿sabes? Decía, pero no puede ser. Bueno, han pasado ya 5 años, ¿no? Y es que en realidad es que ese es el objetivo, ¿no? Un contrato colaborativo significa, oye, yo te apoyo a lograr tu objetivo, bueno, tú, por favor, también apóyame, así, ¿no? Así.
Es evidente de que no vamos a poder evitar las disputas, que se va a ir manejando en el tiempo, sí, ¿no? Pero digamos que mitiga mucho el sistema de trabajo. El porcentaje de disputas podría minorizarse bastante, ¿no? Muy Y bien. bueno, para eso están los dispute boards, que son parte, es un mecanismo interno de solución de controversias al arbitraje. Julio Fuentes Quiñones hace una muy buena pregunta. Dice, ¿podría compartir los principales problemas encontrados durante el desarrollo de un proyecto con contrato colaborativo y cómo fueron resueltos bajo esta modalidad? Mira, lo que te puedo dar un ejemplo es de la gente, ¿no? O sea, trabajar bajo este enfoque, con de repente personas o profesionales que no están acostumbrados, que están acostumbrados a una manera muy tradicional, es así a la gran dificultad, ¿no? El factor humano, el factor humano. Entonces, no el riesgo, ¿no? Sino la importancia es cómo cambiar el chip al equipo del proyecto, que parte de la forma de trabajo del gerente de proyecto. Por eso es que yo digo, el gerente de proyecto tiene que ser un líder, ¿no? No solo un jefe, no, un líder que incentive el trabajo colaborativo y que imparta, instruya todo su equipo de proyecto. No es fácil, o sea, nosotros nos podemos hablar de temas colaborativos así nomás, pero imagínate, proyectos de millones, de cientos de millones de dólares, donde hay tanta gente, donde tienen que interactuar con, claro, ¿no? Entonces, por eso es que yo digo, el tema de los procesos es importante. El tema del contrato y los procesos es importante, ¿no? Muy bien, aquí tenemos un comentario que me gustaría leer, es de Alberto Flores Flores, dice, ¿no? Muchos están equivocados, empieza. Bueno, no sé a quién se refiere, pero vamos a leerlo. Dice, ¿no? Hay muchas empresas que ganan proyectos llave en mano, deben de hacer el proyecto y construir por un monto, y usan los abogados desde un principio para tener ampliaciones de plazo, gastos generales que no son correspondientes, ¿no? ¿Algún comentario al respecto, Alejandra? Sí, definitivamente, a ver, es muy conocido de que empresas, digamos, tradicionales, constructoras, ¿no? Ganan una adjudicación y quieran estar atrás de los adicionales y contratan a estudios o abogados que digan, ya mira, tu objetivo es esto, sacarme adicionales. Es cierto, pero ya no, es más, eso yo creo que hasta ya no vende, ya esta forma de trabajo cambia de tal forma de que necesitan, sí, el acompañamiento puede darse, pero ya desde una forma colaborativa, ¿no? Y sí, o sea, en la realidad, es la realidad que tenemos, empresas con ese chip todavía, pero tiene que ir cambiando progresivamente porque hasta el gobierno lo está imponiendo. Si nos está imponiendo el BIM, si nos está imponiendo contratos colaborativos, el mercado se tiene que adaptar. Aquí tenemos una intervención muy interesante del ingeniero Daniel Osores Padilla, que siempre nos acompaña, muy acertadamente en los comentarios. Dice, ¿cuánto costó la gerencia y la supervisión de los panamericanos? Seguro que a los precios que se pagaron, los peruanos lo hacíamos más barato. ¿Tienes alguna referencia? No, a ver, sé que hubo mucha plata Sí. en dominio público, ¿no? Ellos contrataron a una consultoría británica, bastante de miles de dólares. Pero sí, o sea, yo creo que los peruanos estamos perfectamente o podríamos ser perfectamente capacitados para llevar a cabo contratos colaborativos del NEP. Pero no solamente estamos hablando de grandes proyectos, no estamos considerando aquellos proyectos que no son de millones y millones de dólares, pero que sí pueden trabajar colaborativamente, ¿no? Multifamiliares, edificaciones, qué sé yo. Y lo han hecho, por ejemplo, en la Universidad Pacífico han implementado un pabellón con BIM, ¿no? Y con contrato colaborativo, ¿no? Han tenido su propia experiencia, ¿no? Entonces, no han necesitado una consultoría de millones. Pero no, estamos bastante bien capacitados y somos inteligentes para hacerlo y crear experiencia, ¿no? El tema es el chip.
Sí, muy bien. Yo creo que respecto del comentario, bueno, de la pregunta o del comentario de Daniel, tiene mucha razón, ¿no? Los peruanos estamos muy, muy capacitados para lograr hacerlo. Pero esto no es solo un tema de capacitación, sino también es un tema, como bien ha dicho Alejandra, de actitud, ¿no? En el Perú, las empresas y los profesionales estamos muy acostumbrados a jalar agua hacia nuestro molino, ¿no? Y aquí es todos llevemos agua a un solo lugar. Entonces, la forma de pensar es lo más difícil de implementar. Y como han dicho en los comentarios también, necesitamos un tema de coaching, necesitamos un tema Claro. de muchísimas cosas para poder lograr que el contrato surte efecto. Y esa es la real complicación, ¿sí? Esa es la real Claro. complicación. Hay un libro muy interesante, disculpa, Cristian, que es del IPA de Martin Fisher, Dean Reed y otros. Ah, es que habla de team coaching, ¿no? Entonces, qué importante es implementar el team coaching para esta forma de trabajo de IPD. Por ahí alguien preguntó acerca de la bibliografía. Pueden buscar ese libro de Martin Fisher, que es IPD, Integrated Project Delivery, entrega integrada de proyecto, que es más o menos por donde se va a ir el futuro de la construcción en la parte de la gestión Claro. de proyectos. Entonces yo creo que debería de haber capacitaciones sobre esta forma de trabajo que es el IPD. Estamos de acuerdo. Claro, ¿no? Y claro, ahora los estudios abogados con la experiencia de Panamericanos se han capacitado y tienen muy buen nivel como para pues proponer contratos y dar la asesoría, pero de todas formas yo considero de que el IPD, o sea, este libro es una gran referencia para implementar el trabajo, ¿no? Dentro de las empresas, que consultorías específicas y vayan avanzando en esta gestión que ya es una realidad en realidad. Y bueno, respecto del asunto de ese momento, del tema de la Contraloría, el ingeniero Elías, que siempre nos acompaña, si no está aquí, está en el interno, nos hace el recuerdo de que el capítulo, el Colegio de Ingenieros, está presentando un proyecto de ley para establecer el conocimiento y el expertise de los auditores por parte de la Contraloría para poder hablar, ¿no? Desde un punto de vista técnico, como ya lo pueden haber visto en las publicaciones que hemos hecho en el colegio, para que vean la propuesta que se tiene, ¿no? Está bien, ¿no? Es un tema contractual, pero se tiene que hablar muchas veces a un nivel técnico y tenemos que Sí, regularlo, ¿no? exacto. Aquí hay otra pregunta, una de las últimas. Pachi Ceballos dice: ¿qué porcentaje del monto de las obras significó estos contratos colaborativos? ¿Tienes ¿Qué alguna idea? porcentaje del monto? Ajá, de las obras. Es que en realidad se va para el tema de. O sea, el coste en consultorías va a depender del monto del contrato. O igual por interno y compartimos un poco más el detalle, ¿no? Claro que Gracias. sí. SAP, SACIR, etcétera, otras. Cada quien ha tenido su propio costo porque ha llevado a cabo sus propias consultorías y sistema integrado de trabajo, ¿no? O sea, no es que el contrato me costó, digamos, 100, ¿no? Sino implementar el contrato me costó tener esto para el BIM tal, las sesiones ahí está, entonces es un costo de la gestión del contrato. A ver, aquí tenemos una pregunta de Alberto Hidalgo que dice: en un contrato colaborativo como el Aliansing o el PPC 2000, las partes tienen la obligación contractual de trabajar colaborativamente, por lo que en el caso de que una de las partes no lo haga, como es el caso de aquellos que solo quieren adicionales y ampliaciones, ¿caerían en un incumplimiento contractual con las sanciones que establecen los propios contratos? Sí, a ver, nosotros, como bien expusimos, establecemos objetivos en el contrato. Entonces, en caso de que hayan empresas que no quieran cumplir, hay una opción, como aquí lo pongo en la lámina, ¿no? Nota de orientación, ejercer un derecho de resolución como resultado de que los miembros de la alianza no logren los objetivos acordados. Es un último recurso. O sea, está como recurso tal. Pero es como lo último. En todo caso, si es que hay una empresa, ya no más esa intención de buscar adicionales, qué sé yo, hay que analizarla con pinzas. No estaría alineado, en todo caso, al equipo de trabajo que se espera obtener del trabajo colaborativo. No sería igual muy estratégico que lo haga. Al contrario, más bien el contrato expone. En una primera instancia, exponer todos los riesgos, inclusive a nivel de diseño, ¿no? Entonces, por eso es que el contratista, el proyectista con el constructor
tienen que estar trabajando de la mano para ver cuáles son las interferencias o incompatibilidades del proyecto. Y ver, evidentemente, en la etapa de construcción se pueda mitigar ese retrabajo, por así decirlo. Entonces, si es que el proyectista se calla o el constructor dice, no, mejor no digo nada ahorita, va a haber una trazabilidad de todas maneras, ¿no? Como vamos a utilizar tecnología, se puede ver, ¿no? Oye, ¿por qué tú en este momento no me dijiste que iba a haber una incompatibilidad, ¿no? Entonces, no sería el perfil, ¿no? De una empresa que busca adicionales entrar a este tipo de trabajo. Muy bien, tenemos una pregunta de también de Daniel Osores, que dice, bueno, es una pregunta un poquito compleja, dice, ¿no? ¿No hay transparencia en los contratos de los panamericanos que no se saben los costos? ¿Tienes alguna idea de al respecto, Alejandra? Las empresas privadas manejan sus propios costos, pero como te digo, podríamos conversar internamente para ver un porcentaje, ¿no? Uh-huh. Es decir, ahorita, la verdad. Muy bien, a ver, bueno, y el mismo Daniel hace una pregunta que me parece también muy al lugar. Dice, ¿cuál es la solución para que el Estado peruano no tenga que ir a estos contratos que son demasiado caros para el país? O bueno, ¿alguna alternativa? Claro, es que a eso iba, ¿no? Mencionabas un poco, tenemos estos contratos, NIC, el JCT y el FIC, son caros porque las consultorías son caras, establecen una forma de trabajo y además conceptos legales del common law, ¿no? Dispute boards y todo eso es costoso, ¿no? La otra parte es que tenemos un rubro, un mercado que no significan millones de dólares en inversión de proyectos, sino como por ejemplo edificación, diarias, qué sé yo. Y lo que yo recomiendo ahí es utilizar de todas formas estos tipos de trabajo, como ese puede ser el FAD, por ejemplo. Y analizar a la interna los procesos que viene trabajando, cómo reformular los procesos internos de comunicación, tanto la interna como la externa. Porque el tema es ese, el que te diga yo que tú tienes que trabajar con un marco colaborativo, no significa que tengas que gastar mucho dinero en consultoría, sino más bien implementar un sistema distinto en tu propia empresa que te permita con el tiempo ya manejar este sistema de trabajo, ¿no? Ya es una implementación de procesos que te acompaña con evidentemente un contrato que va a regular el comportamiento humano de las partes, ¿no? Por eso es que yo siempre hablo de dos cosas, ¿no? El contrato y los procesos que se tengan que hacer. Va de la mano, ¿no? No significa de que tengas que gastar muchísimo dinero, no, al contrario. Ya, Pachi Ceballos nuevamente hace otra consulta, dice, ¿debería quedar claro qué porcentaje del monto de las obras significó estos contratos? Si a los peruanos nos pagan lo mismo, seguro lo podemos hacer mejor de lejos. Claro, sería un buen artículo, ¿no? Para escribirlo. Voy a pensarlo como para debate en LinkedIn. Muy bien, sí, en realidad es un tema muy, muy interesante, pero yo les comento un poquito de mi apreciación, ¿no? Lo que va a pasar es que los megaproyectos que se van a hacer hacia adelante van a tener contratos colaborativos, ¿no? Y el enfoque va a ser que en algunos años los proyectos se busquen con este enfoque y ya no vamos a necesitar una consultoría ni nada, sino nuestra área legal propia de cada empresa va a tener que dominar y entender qué significa implementar un contrato colaborativo, que no es un papel, que no es contratar a un abogado, sino es cambiar la manera en la que nosotros estamos planeando hacer nuestro proyecto, ¿no? Con un enfoque a las metas. Yo diría gestión de proyectos, ¿no? El área legal por el tema del contrato y el área de gestión de proyectos. Sí. Renzo Faccini hace otra pregunta. Dice, ¿cómo se podría manejar el tema de los contratos colaborativos en el sector privado? A nivel de Estado me parece positivo, pero en el sector privado. En el sector privado ya se está dando, como te dije, ¿no? Yo conozco empresas que nos han pedido consultoría por el tema de contratos colaborativos, marcos, estándares. ¿Sabes? Son formatos bastante simples, con cuadros, formatos para llenar, para trabajar en conjunto con un equipo de proyecto. Se está dando ya. Es una realidad las empresas privadas más fácilmente puedan implementarlo. Claro, el atrás cuando tratas con el Estado, ¿no?
y recién están viendo cómo manejar el contrato colaborativo. Pero a nivel de privados se está dando bastante. Por ejemplo, Dante Mendoza hace la acotación que la reconstrucción con cambio se va a manejar de esta manera, ¿no? Sí, sí, sí. Va a Por haber ejemplo, una norma específica. Luis Alberto Huertas pregunta, ¿no? ¿En qué avances según proyecto se quedó el aeropuerto Jorge Chávez? ¿Tienes algún dato del aeropuerto este? No. No lo tengo, la verdad. Yo les comentaré que una de las razones, bueno, por las cuales conocemos a la gente de SACIR es precisamente por el tema del aeropuerto de Lima. Y pues hace un par de años ya había el tema de la generación del contrato colaborativo y los primeros establecimientos respecto del proyecto del aeropuerto de Jorge Chávez, que se está haciendo completamente con BIM, bajo exigencias del propio contrato, que es nuestro megaproyecto de bandera que van a ver, así como ahorita hay panamericanos, que de los que podemos hablar mucho, en unos cuantos años vamos a hablar muchísimo del aeropuerto de Jorge Chávez. Sí, el aeropuerto es un proyectazo en realidad, ¿no? Pero no tengo conocimiento ahorita. Sé que utilizan BIM, pero no tengo conocimiento ahorita de cómo ha quedado ahorita el proyecto, porque está licitando un paquete, ¿no? Del aeropuerto hace poco. Vamos a ver, yo creo que cuando se retome bajo un enfoque colaborativo, pues se van a tomar medidas para llegar a los objetivos, ¿no? Muy bien, creo que Daniel hace otra muy buena apreciación. Dice, en un país se hace desarrollado sí y solo sí si tiene una empresa, si tiene unas empresas consultoras potentes, ¿no? En el Perú, con los contratos colaborativos, desaparecería la consultoría peruana. Realmente es una de las conclusiones a la larga que pueden llegar a suceder, ¿no? Yo coincido, ¿no? El día en que podamos establecer cuáles son las metas de nuestros proyectos en un contrato y podamos todos perseguirlo, realmente todo el esquema de nuestro país, de cómo funcionan las empresas, podría llegar a cambiar. Y es algo con lo que tenemos que lidiar. Interesante, Es algo con lo que tenemos claro. que lidiar realmente. O sea, la construcción está cambiando, ¿no? Yo creo que todos nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? La coyuntura en la que vivimos nos hace dar cuenta de que hay muchas cosas que han ido cambiando y que de repente recién nos estamos dando cuenta. Pero como dice Daniel, en el esquema más crítico, en el esquema más surreal, no, podrían desaparecer algunos tipos de empresas, ¿no? Entonces, Es que ahí tienen que reinventarse, ¿no, Cristian? Claro que sí. Tiene que, ahorita hay un factor innovativo y tecnológico muy fuerte que creo que es una oportunidad para las empresas, inclusive consultoras, de proponer pues, temas que aporten al desempeño de la gestión de proyectos, ¿no? Creo que va a ir por ahí, ¿no? Que la misma cultura organizativa de cada empresa va a ir adoptando estas formas de trabajo, ¿no? Y más bien el aporte de las empresas consultoras va a ser más servicios innovativos, por así decirlo, ¿no? Sí, hay que estar al tanto y alerta respecto de esto, ¿no? Abel hace otra pregunta, ¿no? ¿Cómo participa la Contraloría en los contratos colaborativos? Alejandra, ¿te acuerdas en ese Congreso de Derecho en la Construcción cuando estuvo la señorita de la Contraloría? ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Sí. Les No me comento, ¿no? acuerdo. En el 2018 hubo un congreso que se llamaba Derecho en la Construcción, donde Alejandra fue ponente. Y yo lo estaba escuchando, ¿no? Y justo estuvieron en la misma mesa la Contraloría, las empresas y los administradores del contrato y hablaron de cómo se generaban los contratos colaborativos. Fíjense, en el 2018, estamos 2 años después, ¿sí? ¿Y cómo participa la Contraloría en los contratos colaborativos? Yo les cuento una anécdota de ese día y para que vean la importancia de los contratos colaborativos, el BIM y la Contraloría. Les comento lo que pasó hace un año y medio, 2 años prácticamente. Literalmente la Sí. abogada de la Contraloría dijo esto, ¿no? Dentro de su exposición. Y lo que pasaba es que encontrábamos un problema y nos poníamos a discutir y ni siquiera llegábamos a la junta de disputas, ¿no? Nos poníamos a discutir todos en el modelo y lo que hacíamos era llegar a un acuerdo y después ponerlo en un papel para que quede en el registro de las cosas que se han acordado en la semana y regresábamos al Revit. Imagínense, la señorita que estaba ahí empezó a decir eso y yo me quedé cuadrado diciendo, ¿no? ¡Wow! O sea, hay tal intervención del grado de la Contraloría que Increíble. revisaba el modelo en los Que contratos. se mete al detalle del modelo, la Ajá. contraloría.
Exacto. Entonces, fíjense, eso ha pasado hace un par de años. Vamos a invitar a la Sanita de la Contraloría que hizo algún día para ver estos temas. Es más, estaba pensando proponer al ingeniero Elías que hagamos una mesa redonda de los Juegos Panamericanos para que vean que conocemos a muchísimas personas que han estado involucradas y hacerles estas preguntas porque realmente hay muchas cosas que no están claras. Bueno, estamos todos de acuerdo. Hay muchas cosas que no han sido un éxito, pero igual se están normando. Estamos de acuerdo en eso. Y necesitamos información como ingenieros para poder ver lo bueno, ver lo malo y seguir avanzando. Es una cuestión de adaptación, como bien se está diciendo, ¿no? Es una cuestión Claro, es de avanzar. como, son lecciones aprendidas, Cristian, como lo comentaba, ¿no? Es que no podemos esperar que todo sea un éxito de la primera experiencia. Esas lecciones aprendidas se van mejorando, ¿no? Y Daniel hace otro comentario, realmente son muy buenos los comentarios de Daniel en todos los temas contractuales. Dice, ¿no? ¿Cómo nos vamos a reinventar si los contratos importantes los hacen los extranjeros? Que finalmente los hacemos los peruanos, o sea, los ejecutamos los peruanos en condiciones de explotación. Sí, es un muy buen punto, Excelente. es excelente, realmente. Lo que Excelente. sucede, bueno, en mi opinión, después le voy a decir a Alejandra, pedirle a Alejandra su opinión. Vale. En mi opinión es que hay cosas que otras culturas saben. Por ejemplo, la cultura inglesa, de donde vienen los contratos NEC, saben que nosotros recién nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Y es cierto, o sea, en capacidad técnica, en capacidad no creo que tengamos una diferencia. Es más, lo podemos demostrar con muchos de los ponentes que hemos tenido aquí. En eso estamos de acuerdo. Lo que sucede es que el orden que tienen esos países son algo de lo que nosotros tenemos que aprender. Que tenemos que aprender y superar. Creo que ese es nuestro reto, ¿no? Realmente nuestro reto no es que ellos lo administren siempre, simplemente que el Estado buscó la mejor manera en ese punto, como lo que se llama costo de oportunidad, de ejecutar ese proyecto y lograr el objetivo, que era, como bien dijo Alejandra, llegar a una fecha. Sí, y estamos de acuerdo, ¿no? Obviamente las tasas que se pagaron, etcétera, etcétera, son muy grandes, muy altas y lo podemos hacer mejor. Sí, pero hay que aprender a hacerlo. Aprendamos a hacerlo y créanme, no vamos a necesitar ese tipo de consultorías tan altas a otros países y estoy seguro de que en algunos años vamos a poder dar luz de cómo los peruanos administramos contratos colaborativos y otras cosas que nosotros debemos de plantear a partir del conocimiento de lo que se está impartiendo o de lo que ha sucedido en los años pasados, ¿no? Y Alejandra, tú yo creo tienes... que, sí, o sea, el propósito de lo que dices, yo creo que considero los peruanos somos muy, tenemos muchas buenas ideas, ¿no? Entonces, más bien hay que ver esta oportunidad de la experiencia que está llegando, porque hay factores que se podrían mejorar a nivel de gestión. Ir proponiendo, por ejemplo, mejoras a nivel innovativo, la gestión de colaborativa, eso perfectamente lo podemos hacer. Y claro, evidentemente, la diferencia entre la cultura británica y nosotros es que son más disciplinados, y lo tengo que decir, lo he visto, ¿no? Yo creo que con el tiempo podemos lograr cosas muy buenas y positivas y que tenemos todo el talento para hacerlo. Y más bien intercambiar experiencia extranjera con otros países, ¿no? Muy bien, hay muchas consultas más. Dante de Mendoza hace otra consulta. Dice, la Contraloría General de la República se ha vuelto en la restricción más grande de la industria de la construcción. Si son tan buenos, entonces que construyan por administración directa. Claro que sí, en realidad lo que yo mencioné era un ejemplo aislado, estoy seguro, completamente aislado de lo que pasó en los Juegos Panamericanos, debido a la pregunta que me hicieron recordar. Pero en general conocemos las limitaciones que tiene el día de hoy la Contraloría y, bueno, el daño que le puede estar haciendo el día de hoy, ¿no? A ver, tenemos otra pregunta de Ángel Mota. Dice, ¿no? Entiendo que el NEC y los contratos colaborativos hacen más flexible y orgánica la gestión de un contrato y suena muy bien en proyectos con alcance definido como el de los Panamericanos. Eso es bastante relativo. Vamos a tratar de hacer esa mesa redonda antes de que se acabe la cuarentena. No me queda claro cómo y a cargo de quién queda la negociación de los objetivos e hitos y cuál es el rol de la Contraloría. Mientras sus decisiones sean sustentables, trazables y transparentes, no se debería ver a la Contraloría como el amigo que nadie quiere en la fiesta. Muy bien, creo que esas son preguntas que no nos corresponde a nosotros lidiar. Sí. Definitivamente, voy a hacer el esfuerzo de contactar a estas personas y preguntárselas directamente.
interesante. Sí, vamos a hacer eso. Sería muy interesante. Sería súper interesante y muy alimentador para todos. Y nuevamente agradecemos todas las preguntas que son las que realmente ensalzan esta clase de conversaciones y nos marcan un camino alrededor de lo que se necesita. Sí, bueno, tanto Alejandra como mi persona venimos mucho de los proyectos privados y en el sistema público las necesidades son diferentes y pues así podemos ir aprendiendo y pues al final va a ser un gana-gana para todos. Les agradezco de mi parte todas Exacto. las consultas. Y muchas gracias por las preguntas, ¿no? Y nuevamente, ya para terminar, el último comentario de Daniel, ¿no? Con las leyes que se promulgan, se está criminalizando la ingeniería peruana y eso es algo totalmente triste, ¿no? Es verdad que en años anteriores el mercado de consultoría y de obras peruanos no ha sido transparente. Sí, pues. Creo que hay que darnos cuenta de que hay muchas cosas que tenemos que cambiar, hay muchas cosas que no nos gustan, hay muchas cosas que definitivamente quisiéramos que en algunos años no estén, y para eso se presentan estos proyectos de ley como el del colegio, y van a haber más iniciativas, y tenemos toda la oportunidad y la obligación como ingenieros, como abogados, como arquitectos, de hacerlo. Esa es nuestra obligación y pues tenemos que mejorar lo que tenemos. Si no estamos contentos, yo tampoco estoy contento con lo que tengo y necesito cambiarlo. Nadie lo va a hacer por mí, ¿no? Así que esa es la prerrogativa. Hay que ayudar. Yo creo que la palabra cambie. Aquí es la propuesta, ¿no? Proponer, innovar, solucionar, ¿no? O sea, la realidad, si es que no nos gusta, la podemos cambiar, depende de nosotros. Muy bien, el ingeniero Pachi Ceballos hace referencia a lo que era el tema de las carreteras, que bueno, estaba comentando respecto de su experiencia en los proyectos de carreteras y hace un comentario, que, bueno, ya me perdí el otro comentario, ingeniero, pero voy a leer esta segunda parte. Dice, en carreteras ya se hizo después de la hiperinflación, el éxito fue el PERT, desburocratizó la gestión y se pudo rehabilitar la red nacional de carreteras, donde los peruanos podemos enseñarles experiencias a los ingleses. Claro que sí, hay muchas cosas que hemos hecho muy bien, ¿sí? Y pues estamos orgullosos de todo lo que ha sucedido en esa clase de proyectos, ¿no? Muy bien, muchas gracias a todos. Alejandra, muchas gracias por estar aquí muchas con nosotros. Gracias, gracias por aceptar la invitación del colegio y seguramente vamos a tener mayor colaboración. Y espero que este tema de los contratos colaborativos despierte la atención de todos ustedes porque es un tema que va a estar muy en boga. Así como el BIM está muy en boga el día de hoy, en algunos años cuando empiezan a salir normas de los contratos colaborativos, la reglamentación, va a ser el mismo boom. Y luego tenemos que va a ser muy, muy antes que después. Mucho más antes que después, sí. Estamos de acuerdo. En la mañana estaba hablando con alguien del Ministerio de Vivienda y me estaba dando algunos tips alrededor de lo que está pasando y realmente hay mucho a lo que hablar. Y otro de los booms que va a haber es el tema de la PMO, ¿no? Entonces, eso sí, de todas maneras. Pero bueno, eso ya será de repente motivo para volver a conversarlo y exponer una mesa. Muchas gracias, Cristian, por el tiempo, por la oportunidad para conversar, para exponer de estos temas que tanto me gustan. Y bueno, gracias a la gente. Ojalá que en una próxima podamos volver con un tema más para debatirlo, ¿no? Yo sé que hay una buena conversación y comentarios. Muchas gracias. Sí, las gracias a todos y gracias al ingeniero Elías por permitirnos hacer este tema tan controversial. Yo sabía que iba a ser así de controversial. Y gracias, Alejandra, por aceptar este reto y, bueno, a seguir avanzando en el tema de la implementación de nuevos contratos de construcción, porque son nuevos marcos de gestión al final para los proyectos en nuestro país. Muchas gracias a todos y sí, voy a ver la forma de hacer esa mesa redonda. Muchas gracias a todos y nos vemos a las 5 de la tarde que tenemos nuevamente el taller de modelado de BIM y mañana a las 3 de la tarde tenemos nuevamente más ponencias. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a todos gracias, los que han estado aquí. Gracias, hasta luego. Cuídense. Gracias a ti, Alejandra. Hasta luego. Chao. Listo. Recordarles, a las 5 de la tarde tenemos todavía el siguiente taller de principios de modelado con BIM, la segunda parte, y tenemos a las 3 de la tarde del día de mañana otro tema muy interesante, también alineado con el tema del BIM, que es infraestructura vial con otra herramienta de otro fabricante, en este caso español, que es Istram, que les va a resultar muy interesante porque ha tenido muchos alineamientos con el Ministerio de Transportes, así que esperemos que disfruten mucho de esa sesión del día de mañana a las 3 de la tarde. Gracias a todos y nos vemos hasta más tarde. Hasta luego.